esta oportunidad en ¿Quién es tu calle? Vamos a conocer a Juan Gualberto Gregorio de las Heras, que fue comerciante en su juventud y general estadista en horas complejas de la República. Nació en Buenos Aires el 11 de julio de 1780 y sus padres fueron el español Bernardo Gregorio de las Heras y la porteña Rosalía Ventura de la Gacha. Gregorio de las Heras, ahora que estamos con los 200 años del cruce de los Andes, era de uno de los ejércitos de San Martín, porque el ejército de los Andes estaba dividido, claro, en varias columnas. Bueno, era mendocino también. Las Heras era mendocino. Fue un general estadista que ayudó a San Martín en la expedición al Perú. Durante las invasiones inglesas participó en la Compañía de Comercio y en 1810 fue capitán de las milicias provinciales que fueron reclutadas en Córdoba y Mendoza y posteriormente pasaron a Chile por pedido explícito de su gobierno. En 1814, tras la derrota de los patriotas en Rancagua, llegó a Mendoza donde San Martín le encomendó que creara un cuerpo de infantería. 3 años más tarde, encabezaría la columna principal que cruzaría Chile a través del Paso de Uspallata. Cuando esta columna partió desde el campamento de El Plumerillo, la gente salió esperanzada a la calle a despedirlos. Luego estuvo en los combates de Potrerillos y Guardia Vieja. Y una vez incorporado ya al grueso de las tropas, participó en Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Esta batalla fue esencial para asegurar la victoria obtenida en enfrentamientos menores. Se desempeñó en distintas operaciones de guerra, salió victorioso en los combates de Gavilán y Curapaligue, aunque debió retirarse con gran heroísmo durante el ataque del Morro. Un año después, en Cancha Rayada, logró salvar a 3.500 soldados y tuvo principalísima actuación en la Batalla de Maipú. Fue condecorado y promovido a coronel mayor y en el año 1820 se vio ascendido a general y jefe del Estado Mayor. Las Heras se mostraba como un militar que no se quedaba en los límites de nuestro territorio. Emergía de ellos para colaborar con los pueblos hermanos y asegurar así la victoria de nuestra cruzada libertaria. Colaboró con San Martín en la alineación de la Expedición Libertadora del Perú como jefe de Estado Mayor. Ocupó la comandancia en jefe del ejército peruano y fue ascendido al grado de mariscal. Luego, por la inacción del ejército, regresó a Chile, donde no se vio bien recibido por O'Higgins, de manera que retornó a Buenos Aires. El 2 de abril de 1824, la Junta de Representantes lo designa gobernador de la provincia de Buenos Aires, mientras se hallaba fuera de esta, cumpliendo una misión que el gobierno le encomendara ante las autoridades militares españolas del Perú y ante los gobiernos provinciales que pudiera visitar durante su viaje. Continuó el impulso progresista de su antecesor, Martín Rodríguez, y firmó un tratado con Reino Unido que incluía el reconocimiento de la independencia argentina. Más tarde, los problemas con Brasil, que aún ocupaba la banda oriental, obligó al Congreso a nacionalizar el gobierno porteño y en febrero de 1826 asumió Rivadavia como presidente. Este nacionalizó casi toda la provincia de Buenos Aires y Las Heras renunció a su cargo que ya poco significaba. Regresó a Chile, donde fue dado de alta en el ejército y posteriormente promovido al rango de general de división con antigüedad. Falleció el 6 de febrero de 1866 y en 1906 sus restos fueron trasladados a Buenos Aires, descansando junto a los de San Martín en la Catedral Metropolitana. Por años, los mendocinos siguieron llamándola la Calle de las Carretas, a pesar de que en 1885 ya había recibido el nombre de Las Heras. Llegamos al final de otro programa. ¿Y vos? ¿Sabés quién es tu calle?